Bueno, vamos a ver las etapas de crecimiento microbiano según Salmonov. Si nosotros graficamos en este eje el tiempo, vamos a decir que está en 10. Y en este otro eje vemos el crecimiento, no, la acumulación, o sea, densidad celular. Esto en gramos de célula sobre litro. Nosotros no podemos empezar en cero. Empezamos a reivindicar de cero, porque los bichitos no se generan mágicamente. Nosotros observamos algo muy similar, más o menos se mantiene constante la densidad celular durante un pequeño lapso de tiempo. Luego hace esto, luego esto, y finalmente esto. Y ahí están todas las etapas de crecimiento microbiano. ¿Cómo se llama la primera fase? ¿La fase? Adaptativa. Adaptativa. O fase lag. O sea, están así relax, así de. No me molesten, estoy dormidita. ¿O por qué me echan al medio cultivo? Pues estaba recién congelada. ¿Por qué? Bueno. Luego, ¿cómo se llama esta? Es otra fase la que sigue. No. Chale. Es la fase de aceleración o adaptación. Por eso no me gusta adaptativa y adaptación. Prefiero lag y aceleración. Pues se pueden confundir. Ahora sí, ¿cómo se llama la que sigue? Es la exponencial. Exponencial o fase log de logarítmica. Logarítmica. Luego sigue la fase de qué? No. Pues no es la estacionaria, ¿cuál sigue? Pues la de desaceleración. Ahora sí, la fase estacionaria. Estacionaria. Y luego la fase de muerte. Decadencia. No necesariamente. Nada, no, sí se mueren. Sí, no, sí, miren, no. Sí se mueren. Se mueren los bichitos. Bueno, eso es cuando luego en. Es que no me salió tan chido porque, ¿cómo les diré? Una exponencial se comporta así. Tenía que haber estado un poquito más curva, ¿no? Como algo así. Me salió muy bonita, ¿no? No es tan bonita. No es tan bonita. De hecho, precisamente para que se vea una línea recta, tengo que sacarle un logaritmo. O sea, aquí no grafico x. Grafico logaritmo de x. Y entonces, ahora sí, al hacer el logaritmo, al sacar el logaritmo, ahora sí se ven bien bonitas la fase. Bueno, entonces, poniendo el nombre, la fase lag es la fase 1. La fase de aceleración es la 2. La logarítmica es la 3. La de desaceleración es la 4. La estacionaria es la 5 y la de muerte es la 6. Entonces aquí está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, 4, 5 y fase 6. Ahí está. Esto con respecto al tiempo.
Y entonces aquí sí se ve bonito, bueno, se ve más bonito que esto se comporta como si fuera una línea recta. Y entonces, como toda línea recta, esto tiene una pendiente. Esto es una pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente, ingeniero? De geometría analítica, no, tangente, no, de geometría analítica. Ajá, ¿y no igual a qué? ¿Por qué? ¿Mami? Ok. Entonces, calculando la pendiente, entonces, pues tomas dos puntos. Por ejemplo, vamos a tomar de aquí este y este. Entonces, este valor es x1. Este valor va siendo de x2. Este valor va siendo y1. Y este valor va siendo y2. Ahora, bueno, eso es en términos matemáticos como queda definido. También aquí va otra. La pendiente la representa con la letra M. Nosotros, para hacer una pequeña distinción de esto, no vamos a representarla con la letra M latina, sino con la M griega. Mu. Entonces, la vamos a representar con la letra mu. Y es que en el eje Y, ¿quién es Y1? ¿Quién es Y1? Sería logaritmo de X1. Y X1 es la población de bacterias. Entonces, ¿quién es Y2? Logaritmo de X2. ¿Quién es X1? No, ¿quién es X1? Tiempo 1 y X2 es tiempo 2. Entonces, ya escrito correctamente, queda así: logaritmo de X2 menos el logaritmo de X1, todo esto sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Ahora, bueno, sí, ya más para acabar esta parte, yo abundamos más ahorita en lo que significa cada una de las fases. Tengo una resta de logaritmos, ¿en qué se convierte? En una división. Entonces queda mu es igual a, si es cierto, lo puse como log de logaritmo natural. Nada más se acaba siempre. Entonces, pero como logaritmo base 10, entonces quedaría log de x2 entre x1, todo esto sobre tiempo 2 menos tiempo 1. La realidad es que sí, cierto, no se pone con logaritmo base 10 nomás porque el logaritmo natural es más bonito. Así cabe. Entonces, ya escrito correctamente, entonces la mu, ya como Dios manda, mu es igual al logaritmo natural de x2 entre x1, todo esto sobre un intervalo de tiempo. ¿Qué tienes algo a favor? O sea, delta t es igual a t2 menos t1. Y específicamente, si t1 es igual a 0, t2 se llama simplemente t. Y entonces lo escribes así: mu es igual a logaritmo natural de x2 sobre x1, todo esto sobre tiempo. Esta es la forma más habitual en la que llegan a encontrar esta ecuación, pero esta es la forma más correcta. O sea, en vez de tiempo es delta t, es más correcto, es un intervalo de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama lo que acabo de calcular? Velocidad específica de crecimiento. Es la velocidad específica de crecimiento. Velocidad específica de
Crecimiento. Es la velocidad específica de crecimiento. Bueno, así entonces vamos a calcular las unidades. ¿Qué unidades tendría esto? Gramos de centímetros. Ok. Entonces es que logaritmo natural de gramos de célula por litro sobre gramo de célula por litro, todo esto sobre hora o día o estamos en día, ¿sabes? Bueno, estamos trabajando en día, okay, sobre día. Entonces, ¿qué unidades quedan? Día. Exacto. Está mi amarillo. Pues sí, gramo de célula se anula con gramo de célula. Y el logaritmo que saca unidades de la nada, pues no queda nada. Entonces esto va a quedar como simplemente mu en unidades queda como 1 sobre día o 1 sobre tiempo, bueno, 1 sobre hora o así, ¿no? O sea, mu tiene las unidades de tiempo a la menor. Ah, no es cierto, en el tiempo en unidades se escribe con T mayúscula. O sea, la mu tiene unidades de tiempo a la menos 1. Ya no es el formato, así es como se escribe. Bueno, aquí paramos el video, ahorita hablamos de lo que pasa en cada una de las fases del crecimiento microbiano.